buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, seguimos en plena cuarentena. Está muy complicada toda la situación de las industrias culturales. Estuve leyendo en estos días, en Madrid ya están pensando, todavía no lo han hecho, pero están pensando en la reapertura de los teatros. Todavía no hay un protocolo, es complicado, yo no sé realmente cómo va a ser esto, pero vale la pena mirar qué está pasando en ciudades que ya han pasado, porque están como una etapa más avanzada, porque uno va pensando también cómo va a seguir todo por acá. Ya abrieron los museos en Europa, algunos museos se abrieron. En Madrid, por ejemplo, los más importantes, los más emblemáticos, el Museo del Prado, el Museo Thyssen, el Reina Sofía, abrieron con protocolos muy estrictos, ¿no? Lo mismo en Italia, en Florencia, la Galería Uffizi abrió, y en Roma también los museos vaticanos. Entra un tercio de las personas de la capacidad. Por supuesto con barbijo, con distanciamiento, creo que las entradas solo se pueden comprar por internet. Bueno, vale la pena ir mirando, acá también se está pensando, he visto hay varios foros por internet, la gente de los museos, se está reuniendo museos de toda América, de Colombia, de México, y se conversa y se piensan estrategias, políticas, formas sobre cómo va a ser esta etapa acá en la Argentina. Vi uno el otro día con la directora de PROA, Adriana Rosenberg, que hablaba con gente de México. Sé que se hizo uno también con el director del Museo de Bellas Artes, Andrés Duprat. Y se van a seguir haciendo con la directora del MALBA, con la directora del Museo de Arte Moderno. Y bueno, vamos a ir contando acá las conclusiones a las que se llega. Pero vamos a empezar hoy el programa hablando de libros y con un querido autor, un excelente autor, que en este momento tan complicado acaba de sacar una novela. Ahí lo presentamos. Leonardo Oyola nació en Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, en 1973. Escritor, colabora en diversos medios gráficos y es autor, entre otros títulos, de Sacrificio, Chámame y Kryptonita, esta última adaptada al cine. Ultratumba es su nueva novela publicada. Bueno, Ultratumba, Leo Oyola, ahí lo tenemos. Leo, ¿estás ahí? Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, acá. Bien. Nuevo libro en medio de este panorama. ¿Quién lo iba a decir? Sí, sí, es siempre una alegría y también rarísimo no estar acompañando ni soldadeando como uno estaba acostumbrado a hacer con cada salida de un libro. Seguro. Hasta hace unos días que no me llegó a mí. No me había llegado el ejemplar físico, me sentía como el papá, viste, del gran pez que no estuvo cuando nació su hijo, una cosa así, como que ni siquiera pasé por la nursería ni nada, que son todas esas sensaciones tan hermosas de lo que es la salida de un libro, y ahora en el medio de esto, algo más de lo enrarecido, y que esperemos no sea algo de lo que nos tengamos que acostumbrar. Ojalá que no, ojalá que no. Yo me llamó mucho la atención porque el libro salió primero en ebook. Yo no sé si ya se consigue las librerías en papel, no lo sé. En algunas capaz que sí, no lo sé. En ebook está hace como un mes o dos, ¿no es cierto? Sí, el 15 de mayo decidieron sacarlo. Ajá. Y fue como un aluvión muy, muy loco porque yo no tengo redes sociales. Y a la vez me empezaron a escribir al mail, contactos que mandaban mensajes, todo, y que lo estaban leyendo. Y para mí, hasta no tener el objeto físico, no era como real. Pero a la vez me hablaban de cosas específicas de la novela, empezaban a salir las notas. Y bueno, era darse cuenta de que ya se estaba conociendo el mundo de Ultratumba. Bueno, yo, ustedes ven acá arriba de la mesa, no lo tengo, porque yo lo leí en ebook. Para mí es una experiencia también para todos. Ahí está, ahí está. Si no está en librerías, pronto va a estar, señores. Qué linda la tapa, además. Sí, sí, sí. La fotografía es de Alberto Zárate. Es una fotografía. Transcurre en una cárcel, por lo que veíamos en la tapa. Transcurre en una cárcel de mujeres. Sí. Y yo pensaba, es una unidad penitenciaria femenina.
eso es. Yo pensaba, Leo, vos viniste a este programa cuando salió, la última vez fue cuando salió Chamamé acá en la Argentina, porque antes había salido en España. Sí, sí, así y habías es. Venido 3 años atrás. Claro, 10 años antes. Y sí. Habías venido también cuando, no cuando salió Kryptonita, sino cuando se filmó Kryptonita, cuando sí. se hizo la película. Sí, sí. Entonces yo veía todo esto y decía, Chamamé es anterior a Kryptonita. Para nosotros llegó después, pero es anterior. Sí, sí, es así. Es así, tuvo ese recorrido inesperado de que la publicaron primero en España. Claro. Esos contratos duros que uno firma y bueno, cuando se vencieron la pudimos publicar acá. Uh-huh. Y bueno, y esta Ultratumba después de Kryptonita es como también una novela que me costó bastante escribir, que le dediqué mucho tiempo hasta que finalmente la pude cerrar y bueno, estas vueltas de la vida que cuando le toca salir, le toca en este contexto. Le toca ahora, ¿no es cierto? Y hay que salir a pelear ahora. Tiene elementos, transcurren, es un motín en una cárcel de mujeres, hay una historia de amor entre una presa y una carcelera. Pero sí, además, ante mi sorpresa, aparecen unas especies de zombies o muertos también. Vivos. Sí. ¿Podés sí, contarme sí. un poquito todo esto? Y bueno, yo básicamente para mí Ultratumba es una novela. Yo me considero un escritor de género, un escritor de policiales, y quería tocar un tema que era la separación, la ruptura de una pareja, y que siempre es algo complicado. Y la fui complicando cada vez más, aparte de que sea una ruptura de una relación, que sea una relación entre dos amantes, a la vez que sea en un escenario tan terrible como lo es el de una unidad penitenciaria, un lugar donde iban a estar, por más que se terminara ese amor, volviendo a convivir, viéndose de forma diaria. Y encima eso, de que fueran en bandos rivales para lo que es la sociedad y también lo que es a lo que se dedican, sí, tal cual. Y bueno, y decía, y bueno, para embarrar más la cancha todavía, encima aparecen zombies durante un motín. Así que, nada, uno siempre es muy ombliguista y dice, qué mal que me trata la vida, y bueno, pensá que no, que hay otra gente que siempre a peor y que no tiene que ser eso un consuelo, sino que tiene que ser un aliciente para tratar de volver a ponerse de pie. Sí, ¿no es cierto? De todas maneras sorprende. Hay dos bandos rivales que se disputan el poder en la cárcel y aparece este tercer bando que es el de estos zombies, no sé ni cómo llamarlo. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, porque es también algo adrede, no quise usar la palabra zombie en el texto, porque es un código que tiene que ver con el género. Por eso una serie tan popular que viene de una historieta como es The Walking Dead, no se lo nombra tampoco como claro, zombies. Claro. Y cada universo donde aparece el zombie lo llaman de alguna manera. Eso me pareció territorial. Me gustaba también que para el pabellón de las evangelistas que las trajeron con su fe y con su amor, fueran las resucitadas, las chicas del pabellón de Lanieri y Graciela que le dijeran las mortadelas, y ir jugando un poquito con eso. Leí un montón de literatura zombie, también volví a ver películas que para mí habían sido emblemáticas. Empecé a ver otro tipo de películas, es un género que es muy repetitivo en cuanto a sus normas, a sus reglas, entonces dentro de ellas era respetarlas y de ahí tratar de expandirme hacia lo que hago yo, tanto en la ficción como los elementos sociales que uno sabe incorporarles para darle vida a los personajes. Y en este caso concretamente, yo tengo entendido que vos dabas talleres en las cárceles, has ido a dar charlas literarias a las cárceles. Sí. Más que dar taller, voy a pedido de las coordinadoras y los coordinadores
que dan talleres de rejas para adentro en unidades penitenciarias y dan textos míos, porque ven que puede haber un acercamiento con esos lectores y también futuros escritores. Y en algún momento alguien pensó que era importante que tuviéramos un intercambio y voy a compartir. Voy por lo general a leer el último capítulo de alguna novela, se saben dar Kryptonita, Santería, Sacrificio o algún relato mío, y después intercambiar, escuchar lo que están escribiendo, y ahí se da todo un intercambio muy honesto en el que también se comparten historias de vida. Entonces, en un momento cuando dije voy a hacer una historia que transcurra rejas para adentro, y se los comenté, empecé también a probar los textos de la novela, así como los pruebo en eventos literarios, en lugares donde me llevan a leer, porque es algo que me quedó de cuando hice el taller con la Iseca. Es muy importante sentir la energía que genera el texto cuando lo leo y ver las reacciones. Entonces también estuvo interesante eso, pensando realidad y ficción. Nos tocó también de ir con la película de Kryptonita a cárceles, las devoluciones que hacían, hablar por ejemplo del marginal, qué cosas sí y qué cosas no, claro, porque la temporada 1 no les cerraba tanto, la temporada 2 la amaban, por qué las chicas no les gusta Orange is the New Black o Vis a Vis. Entonces era pegar el volantazo, alejarme de eso a la hora de estos de estas reglas, de estas normas del género, porque también, bueno, yo estoy jugando con dos géneros del Blaxploitation, dos subgéneros, como son el carcelario y el zombie. ¿Qué te parece? Y dentro de eso, ver dónde estaba la historia y también pensar que, como cuando hice Kryptonita, leí un montón de historietas y quería ser respetuoso con el fanático y con el lector de historieta, también pensar que una persona privada de su libertad iba a leer la novela y que se riera, que la pasara bien con toda la parte que es de ficción, con toda la parte que es la exageración, la parte lúdica, y con la otra parte que es la más terrenal, la más social, la que puede tener una vivencia del eco con la realidad, que también se sintieran identificados con eso. ¿Y pasó? ¿Tuviste devolución? Y todavía no de la novela completa, sí de los textos que me tocó leer adentro, y todo fue muy, muy conmovedor, siempre muy conmovedor, siempre aportaron más y mucho más que para el verosímil únicamente. Le aportaron mucha vida, mucha, mucha vida, y yo creo que como todo lo que uno escribe es como un golem, tienen varias partes, varias historias de vida para un personaje, más la necesidad de ese personaje en la historia. Esta lejos Ultratumba es con la que más giré, pero la que más vida me cedieron personas de carne y hueso. Y con respecto al lenguaje, porque vos captás muy bien en todas tus novelas, la jerga carcelaria, ¿cómo te resultó trabajar? Es algo que me pareció también muy similar a cómo sé escuchar y manejar la jerga afuera. Hay palabras que se utilizan y que son más universales, por decirla de alguna manera, dentro de lo que son las unidades penitenciarias en nuestro país. Yo no solo fui en Capital Federal, en el conurbano, provincia de Buenos Aires, sino también a otras provincias en el país. Y hay algunas que pueden llegar a ser troncales, pero después otras que son bien, bien territoriales. Así como yo, si tuviera que escribir, y de hecho en Ultratumba escribo un personaje cordobés para Córdoba, para ella, la forma en que, por ejemplo, hacen apodos son kilométricos. Son kilométricos, y cuando uno después lo piensa,
están buenísimos. ¿Cómo es Entonces, para kilométricos por mí lo no largo? solamente era. Son Sí, largos. ¿cómo? Sí. Ponele, A ver. para un, a un patobica, Sí. ellos le dicen fulbito arriba del ropero. Que el fulbito es la pelota de fútbol. Claro, vos ves la pelota de fútbol arriba del ropero y es chiquitita y el ropero es grandote. Y vos decís, lo describen, pero espectacular. O ella cuando lo trata a su amante de puñalada de tarro, que así le dicen a los borrachos, porque los ojos se te achinan. Y viste que en los tarros que usan para que respiren lo que meten adentro, le hacen dos agujeritos, generalmente con un destornillador o un cuchillo a la punta y le quedan así. Y me parecían maravillosos tratar de ponerlos ahí. Cada vez me parece que está lindo escuchar más y hablar menos. Y de ahí es donde yo saco esos diálogos, saco esas expresiones. ¿Cuántos años la trabajaste? La última vez que viniste acá, que debe ser 3 años más o menos, me contaste que estabas haciendo esta novela. Sí, lo que pasa es que estuvo interrumpida porque yo la arranqué en el 2012, cuando tuvimos la suerte de la película, tuve que volver al universo de Kryptonita y ahí la dejé porque Kryptonita es mucho más luminosa que lo que tenía que contar acá en Ultratumba. Y encima después tuvimos la suerte de la serie, entonces fueron 2 años y medio que estuvo ahí frisada y la retomé en el 2017 y bueno, fueron 2 años ahí más también duro y en marzo del año pasado leí un capítulo en una unidad penitenciaria femenina, me dieron una devolución, pero sobre todo una chica, fue muy conmovedora la devolución que me dio. Lo que me dijo a mí me sirvió para agregarle una línea más a un personaje ahí. Al otro día leía en otro evento literario, pero de rejas para afuera, y lo probé el texto con esa línea, vi que funcionaba, sentí la respuesta del público asistente y ahí dije, ya está, la terminé, ya es esto y ahora el trabajo que siempre se hace con las editoras, con mis editoras, de bueno, acá está el material, es lo más acabado desde mi cabeza, desde lo que yo pude, ahora necesito su visión y bueno, la trabajamos desde marzo hasta septiembre y bueno, ahí ya dijeron, está. Está como para salir. La fecha era abril de este año y bueno, Y fue, pasó porque lo que pasó. ahí salió en ebook, ¿no? Sí, en mayo. En mayo En terminó mayo. saliendo después porque había sus dudas o no y por suerte funcionó lo que esperaban, un poquito más también. Pero bueno, uno no quisiera que el mundo fuera hacia eso, ¿no? Se No, extrañan las bueno. librerías, se extraña eso de poder leer en papel y bueno, primero la salud y después vamos a ver qué nos toca a Yo nosotros. digo, me pregunto, ¿no? Con todas las cosas que están pasando, ¿cambiará esto en algo la forma de leer? Porque obvio, yo leo en papel, pero también hay algo generacional. Digo, ¿cambiará la Sí. forma de leer? ¿Cómo será Pero después? vos pensás que esta ansiedad que tiene uno por leer un libro nuevo y no poder acceder a eso salvo de esta forma digital. Después también pienso en lo que tiene que ver con los espacios y qué va a pasar. No sé, la música cambiaron los formatos y uno después se va poniendo más melómano y bueno, yo te escucho todo en Spotify, pero a la hora de comprarme un disco y escucharlo en el tocadisco me compro el vinilo. Dicen que en algún momento va a ser, todos vamos a leer ahí en eso, ¿no? En, no sé, el aparatito, el Kindle, el e-reader, lo que sea, y que uno lo que va a querer para su biblioteca lo va a comprar y van a volver las ediciones en tapa dura, como ese objeto. Puede No ser. sé si vamos a ir hacia eso por el mercado o por lo que está pasando. Si es por lo que está pasando, es inevitable. Si es por el mercado, me parece triste, dogmático. Es una mezcla de elementos, me parece, ¿eh? Sí.
Vamos a ver cómo sigue. Por lo pronto vos ya tenés ahí tu ejemplar en papel y espero que lo tengamos todos pronto. Está re linda. ¿Y qué te puedo yo decir? Es mi hija. Es tu nueva hija, claro, claro que sí. Yo te deseo la mejor de las suertes porque vos sabés que somos fans tuyos acá en el programa. Son muy amables. Y te la mereces. Y de paso recomendamos Chamamé, que también se debe conseguir, Kryptonita y todo lo de Leo Yola, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Y bueno, un cariño enorme para toda la gente que hace el programa delante y detrás de cámara. Son todos muy amables. Gracias. Ya espero que te tengamos pronto por acá, Leo, ¿eh? Que nos visites acá en el estudio. Con otro libro. Yo ya no sé qué tema. Yo lo leía y pensaba, ¿qué tema? Después de esto, ¿de qué va a escribir Leo, ¿no? Ya escribió Superman en La Matanza, Chamamé, que es una novela extraordinaria para mi punto de vista. Y ahora Las Cárceles, digo, ¿qué vendrá después? Sí, bueno, ahí algo va apareciendo. Algo se te va a ocurrir. Gracias, Leo, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Ya volvemos, no se vayan.